Buenas, aquí estamos para jugar a 1815, la batalla de Waterloo, este juego de Tristan Hall, que comparte un sistema de batallas que ya hemos visto en algunos de los juegos que tenemos, como 1066, la batalla de Hastings, y 1565, el asedio de Malta. Bueno, pues tenemos lo que sería la preparación para una primera partida, en la que los franceses despliegan primero a su líder, que te dice que para una primera partida juegues con Michael Ney, que lo puedo poner donde quiera, podría ponerlo por ejemplo aquí, si yo quisiera, y luego despliega el inglés, que puede ponerlo también donde quiera, digamos que se han quedado así. Si juegas con Napoleón, tiene la particularidad de que siempre está en la tercera fila, porque esto lo que hace es que representa un terreno de juego de 3x3, ¿vale? Pues tenemos espacio cada jugador para 9 cartas en su zona de juego, ¿vale? Una vez que tenemos esto, los jugadores tienen su mazo de cartas barajado. El juego es un juego para 2 jugadores que tiene también opción de solitario, partidas para 3 jugadores y para 4, y una pequeña construcción de mazos en la que los jugadores pueden también hacerse los mazos a su gusto, ¿vale? Una vez que tengamos esto, dejamos los marcadores fichas a unos lados y sacamos 3 cartas de táctica que tenemos por aquí, que pone aquí que son de tácticas en este extremo, en este ladito, y las cartas de táctica son unas cartas que vamos a poder activar a lo largo de la partida si se cumplen las diferentes condiciones. Esto sería un extra, a veces se utilizan, a veces no, es un pequeño apoyo. Y para terminar colocaremos el mazo de objetivos, que lo que va a hacer es avanzar la partida, y si cumplimos todos los objetivos llegaremos a la batalla de Waterloo, en la que vamos a luchar por conseguir dominar los campos que hay aquí, los 3 campos de combate. Todos los 2 jugadores tienen un mazo de objetivos con el mismo número de cartas, y que se ordenan de la A hasta la G, en orden ascendente. Una vez que tenemos todo, pues empezaríamos a jugar. Los jugadores roban 6 cartas. Si miran y no les gusta lo que hay en esas 3 cartas, pueden una única vez barajarlo en el mazo y robar 6 nuevas cartas. Y empieza jugando el jugador francés, por eso tiene el token, este tile de primer jugador. Y yo lo que hago es que con las cartas que tengo en mi mano puedo pagar los diferentes costes para bajar las cartas a la mesa. Y en mi mazo de cartas tengo cartas de 3 tipos básicos, que son las unidades, que las tengo por aquí, los eventos y los equipos, ¿vale? Aquí me ha salido algún evento, no me ha salido ninguna equipación, ningún equipamiento. Pues tengo esos 3 tipos de unidades. Si veis, aquí la carta te dice, primero, arriba el coste para desplegar, que esta es una carta cara, que vale 5 puntos. Te dice en un lateral el tipo de carta que es, y aquí te viene lo que es el texto, ¿vale? Pues nada, muy sencillo, simplemente miras tus cartas y nos vamos a ir alternando bajando cartas a la mesa. Por ejemplo, yo puedo decir, pues bajo esta carta de 2 y pago con estas 2 cartas. Pago con estas dos, una cara y una barata, y las dejo en descartes. Cuando yo pongo una carta, puedo ponerla en cualquiera de los 3 frentes de batalla, pero si lo coloco aquí, directamente se va a ir a la posición más cerca de lo que sería el frente de batalla. Si lo colocara aquí, se vendría aquí, nunca hay huecos. Si este personaje se moviera o se eliminara, pues esto avanzaría, pero hay que tener cuidado porque si eliminan a tu líder, directamente pierdes la partida. No es habitual, pero podría llegar a ocurrir. Así que nosotros decidimos dónde lo colocamos y lo colocamos. Muchas cartas tienen efecto cuando se juega, por ejemplo, pues esta tiene, cuando se juega, tiene oportunista, que si hace daño esta ronda, gana +1 de poder, pero bueno, +1 de combate. Pero no es el caso, en este caso, pues como no va a combatir, simplemente la desplegaría ahí, ¿vale? El poder es el símbolo del cañón. Pero aquí veis un poquito. Luego las cartas tienen también un texto de ambientación, que nos ayudan un poco a introducirnos en lo que sería la historia del juego. No se hace mucho foco, pero bueno, para que la veáis, ahí la tenéis. Eso es, ¿vale? Pues eso sería, la dejaría ahí, y una vez que yo he colocado una carta, le tocaría al siguiente jugador, que igual con sus 6 cartas, pues decide lo que hace y juega la carta que quiere. Por ejemplo, bajando esta con un coste de 2. El coste se paga de 2 maneras. Una, perdiendo cartas de la mano, como ha hecho aquí este jugador, o dos, si tienes una carta que tiene aquí este simbolito en verde, que veis aquí, en un lateral, puedes, a ver, juega foco, ahí está, puedes girar la carta para generar un recurso, ¿vale?
En este caso, esto habría bajado, me tocaría a mí, que yo puedo quedarme con estas tres y no hago nada, le tocaría al jugador, y él puede decir, pues gasto un recurso de la mano y bajo directamente a este personaje, que lo bajo aquí, en la tercera línea. Cada campo de batalla, cada frente, solo va a tener un máximo de tres personajes. Una vez que ha acabado la acción de despliegue, en la que podemos bajar unidades y podemos resolver acciones, pasaríamos a la fase de objetivos. En la fase de objetivos, miramos si cumplimos el objetivo. El primer objetivo, el objetivo A en este juego, dice, este objetivo es destruido automáticamente. Pues ambos jugadores comprueban su objetivo, que este dice lo mismo, y pasamos a dejar estos visibles, que son diferentes. Y llegaría una nueva ronda, y aquí es cuando hacemos la primera fase de la ronda, en la que lo primero que hacemos es que cada jugador comprueba la victoria, ¿vale? En este caso no hay ninguna victoria porque tendríamos que tener dos de los tres campos para ganar. Después, si no tienes cartas para robar, has perdido la partida. Y si no, cada jugador descarta hasta tener seis cartas en la mano y luego roba dos cartas más. Así que las cartas son nuestro recurso más valioso y habrá rondas en las que ni siquiera bajemos cartas a mesa. Después de eso, se preparan todos los personajes y se vuelve a jugar. El primer jugador que pasó en el turno anterior, en la ronda anterior, se lleva el marcador del primer jugador y es el que va a bajar unidades al principio, ¿vale? Así que pues en este caso, pues imagínate por ejemplo que si lo tuviera este jugador, pues se podría mirar y decir, a ver qué tengo por aquí, pues tengo un personaje de valor cero, me lo bajo aquí, luego me tocaría a mí, que tengo aquí estas cartas, no lo voy a hacer todo, pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea, bajo este con uno, descartando una carta, y le tocaría a este, que, a este jugador, que bajaría con uno esta carta, que tiene el poder de que al desplegar hace dos puntos de daño a un jugador. Pues por ejemplo, lo pongo aquí y le hago dos puntos de daño a este y lo elimino. Como veis, en la misma fase de despliegue se van a ir haciendo cosas. Solo va a quedar una carta a la mano, así que yo lo que haría es pasar para quedarme con el primer turno y ya está. Y volveríamos otra vez a la fase de comprobar el frente, ¿vale? Comprobar el frente, que en este caso se comprueba solo la fase de frente si no tienes aquí los objetivos, ¿vale? En la fase de frente simplemente pues se va mirando, bueno, esto va a ir avanzando los objetivos y nos dejará en algún momento la carta, la batalla de Waterloo revelada. Cuando esta carta esté revelada es cuando se hace la fase de frente. La fase de frente lo que se hace es que se mira, primero, si ambos jugadores han llegado a Waterloo, se va a tener en cuenta su valor de poder, que es el número de cañones. Por ejemplo, aquí tengo poder 3 contra 0, significa que haría 3 puntos de daño a este campo. Aquí tengo 2 de poder frente a 2, 3, 4, 5, pues aquí serían 3 de daño. Y aquí no tengo nada y él tiene poder 3, por lo cual me daría 3. En caso de empate, si tuviéramos el mismo poder, ambos meten un daño al frente. Y después de hacer la fase de poder, miraríamos la fase de frente de fervor, que es el símbolo de cruz que tienen los personajes. Como tengo fervor 3 y aquí fervor 0, significa que mis personajes están más motivados y le pongo un punto adicional. Fijaos que con el poder es la diferencia entre el poder que hay, y con el fervor solo pones un puntito. Y aquí, pues como tengo fervor 0 y aquí hay más, pues aquí pondría un puntito. Y aquí, como hay fervor 0, no pondría nada. En caso de falta de fervor, ambos jugadores pondrían uno. Así sería. Pero, importante, para poder resolver la fase de poder, ambos jugadores tienen que tener visible el objetivo de Waterloo. Si no, no se resuelve la fase de poder. Se podría decir que no hay combate en los campos de batalla. Y para resolver la fase de fervor, simplemente necesitas que un jugador tenga delante la carta de Waterloo. El jugador que tenga revelada la carta de Waterloo es el que podrá añadir fervor aquí, mientras que el otro no podrá. Es como que tú has llegado antes al campo de batalla, tú ya estás preparado y tus tropas están muy felices, muy contentas y vas sumando puntos poco a poco hasta que llega el enemigo a combatir en el campo. Por ejemplo, si el jugador francés fuera el único que tiene visible la batalla de Waterloo, yo aquí hubiera puesto uno de fervor y aquí, aunque gana este bando, no pone fervor porque no tiene revelada la carta de Waterloo. Simplemente sirve, si llegas antes, para añadir unos cuantos daños al campo y preparar la batalla y darte esa pequeña ventaja de cara a cuando llegue el combate.
Pues, pero bueno, una vez terminada la fase de fervor, como lo normal, la fase de frente, como lo normal es que nadie haya llegado todavía al campo de batalla, se comparan los objetivos. Y aquí lo que hay que mirar es el número que viene aquí a lo que tenemos que ir, que puede ser o bien fervor o bien poder, ¿vale? Por ejemplo, aquí os enseño dos cartas, una con fervor 2 y 7 de vida y otra con poder 2 y 8 de vida. Estoy tapándole, así. Y nada, muy sencillo, lo que tendría que hacer es simplemente contar, si fuera una batalla de fervor, contar cuánto fervor tengo, que yo en este caso tendría un fervor de 3, y como el fervor objetivo es 2, gano por 1, le pondría un contador. Si mi fervor fuera 4, como el fervor de la carta es 2, le pondría 2 contadores. En el momento que llegas a 7, en esta misma fase, si lo completo, la quito, resuelvo el efecto, algunos me permiten robar cartas, otros se piden otra cosa, y tendría disponible la siguiente, para resolver en la siguiente fase de objetivos. El daño sobrante no se queda. Y si fuera una batalla de poder, pues parecido, pero con el poder. Por ejemplo, si este personaje tuviera aquí una batalla de poder, tendría poder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contra una defensa de 3, metería 5 de daño. Como la vida es de 6, se ha quedado a un punto de eliminar el objetivo, tendrá que conseguirlo en la siguiente fase de objetivos que hagamos. Y ya está. Aquí ya terminaríamos esta fase, esto se queda, lo voy a dejar aquí, y volveríamos a empezar de nuevo, siempre pues descartando si tenemos más de 6 y robando hasta robando 2 cartas cada ronda. La clave del juego es administrarte muy bien las cartas, porque eso va a hacer que llegues mejor al final de la batalla, que es la parte sobre todo más importante. Si consigues tomar algo de ventaja al resolver los objetivos, vas a poder ir metiendo fervor en los campos y te va a facilitar la batalla, pero recuerda que para llegar a la batalla y ganar, lo que tendrás que hacer es tener tu campo lo más lleno posible de unidades, que es sobre todo lo que te va a dar esta victoria. Y así, un poco hablando por encima, esto sería 1815, la batalla de Waterloo. Hemos grabado una partida, que la veremos más adelante, y en ella ya podéis ver cómo funciona más tranquilamente el juego, que es un juego que dura aproximadamente una horita en las primeras partidas. Tiene solitario, como os decía, tiene partidas de 2 y partidas de 3 jugadores también, así que podéis jugar de varias maneras, de 2, de 3 y de 4, ¿vale? Tiene reglas especiales, aparte de la construcción de mazos y las cosas especiales, ¿vale? Bueno, y partidas cooperativas, partida de 3 jugadores y partida cooperativa es lo que tiene. Y esto sería. Aparte tenemos la expansión de Clima y la expansión de Prusia, que nos permite cambiar un poco las reglas del juego. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.